Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel momento, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para poner a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El Evangelio de hoy nos deja un mensaje muy claro. Y es que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y donde está la presencia de Dios, no hay lugar para Satanás. Por eso donde Jesús llega, expulsa a los demonios, porque no hay lugar para los dos. Y el Hijo de Dios tiene poder sobre Satanás, poder para derrotarlo y expulsarlo. Por eso, todo aquel que acepta a Jesús, que acepta su estilo de vida evangélico, no debe seguir haciendo las obras del maligno. Tiene que transformarse totalmente a Dios y hacer lo que Él nos pide en su palabra. Es por eso que Jesús nos dice que el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, no podemos estar diciendo que somos cristianos, que vivimos según Jesús, pero nuestras obras dicen lo contrario, pues algunos parece que son mensajeros del mismo Satanás, y eso es ser hipócritas. Y Jesús nos pide que seamos auténticos y que estamos con Él o contra Él, no a medias. Esto es como la luz y la oscuridad. Donde está la luz, no hay lugar para las tinieblas, y los que están con Jesús están en la luz, mientras que los que están con Satanás son de la oscuridad, y sus obras son oscuras, tenebrosas y poco dignas de ser imitadas. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.